coming, that is what I'm about. It is just for a war, to the heart of the crop. Let me dwell on it, right? Yeah, no. Come on, you finish on, pop already. ¿Qué carajo son ustedes? ¿Dónde salieron? Nosotros somos una banda legendaria, así de los 90, arrancamos en el 92, me acuerdo. Estábamos Omar Gutiérrez cuando era joven, yo lo conocí, nos hizo de sponsor y ya me arrancamos por las minas, ¿viste? Pero no rendía tanto la banda, traía más traba que otra cosa. Ojo, rendía. El alma mater de Tete. Porrán, y te sentiste cómodo como en tu casa, porrán. Como en tu casa. En aquel momento, bueno, tuve que laburar para los milicos, pero yo era zurdo, ¿viste? Era zurdo, ¿viste? Pero me mandaron a dar palo y todo, ¿viste? Yo estaba, digo, no me lo quería mucho, pero bueno. ¿Te gustaba dar palo, porrán? No, eso es lo que la gente piensa, pero yo no, a mí no me gustaba eso de dar palo y pegarle a los bolches, eso no me gustaba, porque yo era zurdo. Sacamos el curvo. Qué bueno, viste. Claro, la banda, no sé si a vos te interesa, viste, pero nos llamamos Central Uruguay Remeta los Barros Blancos. Qué bueno. El curvo, viste. Fuimos catalogados como canto popular, viste, por una época de dictadura, yo qué sé. En esa época era jodido, viste, cantábamos sobre asado y no estaba bueno, viste. Claro. Sacamos. El tema emblemático, no pegaron mucho, sacamos por ejemplo el Mangangá Metalero, el Violín del Goyo, para que se llaman Barros Blancos, el Cabión Mío.